Este ha sido para nosotros el último viaje. Empezamos en Letonia, después de Letonia fue Georgia, Georgia Italia, Italia Croacia y este ha sido el último, que ha sido Eslovaquia. ¿En cuánto tiempo? Son 5 días de... No, me refiero en cuánto tiempo han sido estos viajes. En casi 2 años. Sí, año y medio de proyecto, entre papeles y, bueno, historias varias, justificaciones, etcétera, etcétera, se va más o menos casi a 2 años. Y decíamos que es el último para vosotros porque ahora sois anfitriones y terminará. Sí, en junio es el último de los encuentros y de los viajes que hacemos y es cuando vienen todos aquí a Graus, que digamos es el colofón de estos viajes, de este proyecto. Un proyecto que, por dar 4 pinceladas... Es un proyecto europeo, antes estaba dentro de los programas del Erasmus Plus, pero ahora la mitad de proyecto nos lo han cambiado y es simplemente una financiación europea y ya está, no está dentro de estos programas porque es otro tipo de actividad no sé muy bien cómo explicarlo, pero bueno, no está dentro de ese programa, ahora lo han cambiado a otro. Y bueno, pero mantienes un nombre, European Back Pipe. Sí, el proyecto es el mismo. A nivel interno, dentro del proyecto, no nos cambia nada. Lo único que hemos tenido que, a mitad del proyecto, pues cambiar todos los logotipos que vienen por parte de la Unión Europea, porque como no está dentro de ese programa y está en otra línea de presupuestos o de ayudas o no lo sé, pues hemos tenido que cambiar el logo y ya no llevamos el logo este del Erasmus Plus, sino que lleva otro logo. Y eso, es todo financiado por la Unión Europea y lo que se fomenta es que hayan estas sinergias, estos viajes, estas conferencias que vamos dando y todo esto a nivel europeo, en diferentes países y bueno, el proyecto ha sido, pues la verdad es que muy, muy interesante. Son 3 días de programa, más un día para llegar y otro día para volver. Esto es lo que se contempla en el proyecto. Por ejemplo, en Georgia fueron 6 días porque había más desplazamientos internos y aquí también haremos 6 días porque dentro del proyecto se contempla una parte, digamos, para financiar las labores administrativas de personal contratado por la asociación o por lo que sea, pues por las personas, por la entidad, ¿no? En el caso de otros países, pues tienen entidades ya bastante más grandes, como es el caso de Eslovaquia, que tiene la Asociación Nacional de Gaiteros de Eslovaquia, o el Conservatorio de Tbilisi, que era otro de los socios del proyecto, o incluso la Universidad de Basilicata. Pues claro, nosotros como Gaiteros de Graus, que es la asociación que está dentro de este proyecto por la parte española, no tenemos personal a sueldo de la asociación, entonces tenemos hoy una parte de presupuesto del proyecto que no vamos a poder gastar. Entonces la propuesta fue pues realizar otro tipo de actividades y alargar un poco el viaje y la estancia aquí. Entonces vamos a tener un día más de programa aquí en Graus.
Pues estuvimos en sitios muy, muy interesantes. Además, claro, todos estos lugares, si no te llevan, pues no son los atractivos turísticos que a lo mejor te pueden ofrecer en un viaje organizado, o incluso es difícil buscarlos por internet si no sabes de su existencia, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos el viaje en Bratislava, y el día que llegamos pues nos hicieron un pequeño tour nocturno por la ciudad para ver cuatro pinceladas de la ciudad, y al día siguiente nos desplazamos justo al lado de Bratislava, que hay un centro que se llama Sluk. El significado de las siglas no tengo muy claro, pero ahí está una compañía profesional de música y baile tradicional. Uh-huh. Es un centro muy interesante, tiene un pequeño auditorio donde recibimos una conferencia del director de este centro y del presidente de la Asociación de Gaiteros de Eslovaquia, que así es como le llamamos nosotros un poco a nivel coloquial, pero ellos le llaman como la cofradía de gaiteros de Eslovaquia, porque también, digamos, la manera interna de organización es tiene un sentido que le llamen también así, ¿no? Luego sí, esto ya lo explicaré. En este centro, el Sluk, tienen un centro de digitalización de materiales, tanto sonoros como audiovisuales, fotos, pequeñas grabaciones en Super 8, etc., ¿no? Y fue muy interesante visitarlo porque, bueno, en cierta manera te da envidia, porque hay gente trabajando para digitalizar todo un montón de archivos y ponerlos en una página web que puede ser consultable, se puede consultar por cualquiera, está abierta y tal. Entonces ves un montón de material, en fotos, en vídeos y sonoro también, que claro, llevan todo un trabajo anterior a colgarlo, al volcado en esta web, porque limpian todas las pistas, limpian los ruidos, etc., ¿no? Incluso pues tratan un poco las imágenes pues para que se vean un poco mejor, etc., o tratan el color, que a veces está ya pues desgastado y tal, y bueno, es un trabajo muy, muy interesante el que llevan allí en este aspecto. Zasínajte svetlo oheň, aby nebol ľuďom škoden. Zavírajte kurí husí, nech vám to tchor nepodusí. Uderila devátá hodina, chvál každý duch hospodina. Pochválen buď Ježiš Kristus. Bueno, pues ahora con esas ideas a preparar ya la cita de Graus, la última, supongo que el listón muy alto y el cerrar, por una parte bueno, ¿no? Porque has cogido ideas, sí, por otra sí, también sí. Responsabilidad que aportas. Claro, por un lado sí que ves cosas que dices, a lo mejor esto de esta u otra manera hubiera funcionado mejor o lo que sea, ¿no? Pero claro, por otro han habido programas muy, muy bonitos y muy, claro. Y muy interesantes, ¿no? Y entonces, claro, te deja un poco en ese punto, sí. De decir, no sé si llegaremos a estar a la altura, ¿no? Yo creo que sí. Lo que sí que ya presenté un poco el programa que van a tener aquí. Claro, para nosotros, lo que quizás nosotros les podamos enseñar no va a resultar muy, muy étnico, ¿no? Pero claro, para ellos sí que es todo una novedad, es una cultura totalmente diferente a la suya, maneras de hacer totalmente diferentes, los horarios, por ejemplo, claro, ahí cenábamos a las 6 de la tarde, que ¿cómo vamos a cenar ahora? Pero claro, es que si no cenabas entonces, después ya no cenábamos, claro. ¿No? Y claro, pues el contraste cultural en general es interesante, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que les gustará lo que les vamos a preparar. Seguro que sí, pues ya nos lo contaréis entonces. Muchísimas gracias, Sergio.